Hola chicos y chicas, bienvenidos a los cuentos de Sofía. Hoy traigo un cuento muy pero que muy importante. Se llama Siempre contigo. Es de la editorial Babat. Está editado por María Leach e ilustrado por Katia Klein. ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos allá. Algo está pasando en casa. De repente, se ha llenado de gente sin que sea un día especial. No veo el aperitivo ni la tarta, tan solo caras bastante raras. Parejas de pies que se arrastran. Y qué silencio, nadie habla. Como mucho, se escapa algún susurro, entre abrazos muy fuertes y muy largos. Un mensajero trae un ramo de flores, con un nombre escrito en los lazos. Y es, precisamente, el de la única persona que todavía no ha llegado. La he hecho en falta. ¿Se les habrá olvidado avisarla? O a lo mejor no se enteró de que hoy debería estar aquí. ¿Dónde se habrá metido? Me gustaría verle y preguntarle por qué se ha montado esta fiesta, que no tiene ningún sentido. Quizás se le ha hecho tarde. Y la tenemos que esperar. En fin, ojalá aparezca pronto, porque desde hace unos días solo la veo en los vídeos y en las fotos, y sin ella, pues no estamos todos. Sigo sin tener idea de lo que pasa. Hasta ahora, lo que me cuentan no me convence para nada. Me dicen que esa persona está en el cielo. Bah, ¿acaso un humano puede volar tan lejos? Me dicen que se ha convertido en una estrella. ¿En serio? Anoche salí al balcón y no había ni rastro de ella. Me dicen que la llevo en el corazón. Imposible. Que quepa ahí. Ni que fuera un ratón. Muy bien. Que se haya ido a donde quiera. Pero que vuelva, ¿no? Que quiero charlar con ella. Hacerle cosquillas y jugar al pilla-pilla. Pienso insistir sin parar, hasta que alguien me diga de una vez por todas dónde está de verdad. Y entonces, ese alguien me coge de la mano, me sienta en el sofá, me mira con los ojos rojos, me acaricia el pelo, me lo explica como un cuento. La persona, que no está, ha muerto. Como se mueren algunos abuelos de arrugadito y viejo. Como se muere de un accidente un conductor de repente. Como se mueren en un hospital los enfermos a los que los médicos, por mucho que lo intenten, no pueden curar. La muerte es algo que nos pasa a todos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. También los animales y las plantas llega un día que se acaba. ¿Dónde vamos a morir? Es un misterio. Sin respuesta, pero siempre hay algo nuestro que se queda. Piensa en la hoja de un árbol. Primero, es tan solo un brote, con el tiempo va creciendo, volviéndose grande y verde. Un día empieza a madurar y empieza a mudar el color, del rojo al amarillo, del púrpura al marrón. Hasta que su tallo se quiebra y cae al suelo, la hoja seca. Pero poco a poco, esta hoja cambiará de forma, se fundirá con la tierra y hará que crezcan muchas otras hojas nuevas. Así que, aunque no veas más a una persona, aunque no la puedas volver a tocar, hay una parte de ella, y aquí está lo maravilloso, es que nunca se marcha. Porque su alma, su esencia, su energía, su cariño, su fuerza, su alegría, quedan repartidos entre todos los que seguimos aquí. Y si tú has querido a esa persona, si esa persona te ha querido, créeme, guardarás dentro de ti todo lo que haya sido.
sigo yendo al cole, sigo yendo al parque, sigo viendo dibujos en la tele, hago lo mismo. Y nada me sabe igual desde que esa persona no está. Pese a todo, sí que noto algo bonito en mi interior. Me gusta que me cuenten historias de su vida. Me encanta que me digan que tenemos la misma sonrisa. Incluso hay mañanas increíbles en las que me despiertan y juraría que he estado toda la noche hablando con ella. Si lo he soñado o ha sucedido en realidad, no lo sé. Lo que sí sé, que un amor que ha sido tan fuerte, todo lo puede. Por eso sigue a mi lado esa persona, a la que he querido tanto. Nunca se va a ir a ningún sitio. Va a vivir siempre conmigo. Me parece un cuento maravilloso para hablar del duelo y de las personas que perdemos. Es cierto que es algo terrible al principio, pero luego nos damos cuenta que esa persona seguirá estando siempre con nosotros. Y siempre su esencia estará a nuestro lado. Como nos dice este cuento, si tú quieres a alguien tanto y esa persona te quiere a ti tanto, nunca, nunca se irá. Siempre estará contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides suscribirte a mi canal y darle a like.